Hasanboy Do'smatov chempionlik jangiga yaqin. Chempionlik jangi kimga qarshi bo'ladi? Assalomu alaykum Shunbola TV kanalining aka-ukalari, siz Shunbola TV kanalidasiz. Akalarim sizlar uchun bombaviy yorilik tayyorladim. Shu kichkinagina mehnatimizni qadrlagan holda shu yorilikimizga bir don like bosib qo'ying. Hali hanuz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, payptsiyasi bilan qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Ha, aytgancha, videorolikka like bosish mutlaqo bepul. WBO tashkiloti ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari orqali birinchi o'ta yengil vaznda o'zbekistonlik professional bokschi Hasanboy Do'smatov haqida post e'lon qildi. Postda tashkilot bokschimizning tez orada chempionlik jangi uchun ringga chiqishini ma'lum qilgan. Professional boksda Hasanboy Do'smatov 2019-yil, 2022-yil yillar davomida 5 ta jang o'tkazgan va ularning barchasini muddatdan oldin g'alaba qozongan. U professional boksda muvaffaqiyat qozonish uslubi hamda jahon chempionligi yo'lida jang qilish uchun zarur bo'lgan fazilatlarga ega ekanini ko'rsatdi. Hasanboy Do'smatov o'zida ko'p fazilatlarni mujassam etgan. U tomosha qilish uchun qiziqarli jangchi. Hasanboy Do'smatovga e'tibor qaratish kerak, chunki u tez orada chempionlik jangi uchun ringga chiqishi mumkin, deyiladi WBO xabarida. Eslatib o'tamiz, Hasanboy Do'smatov professional boksdagi so'nggi jangini o'tgan yilning may oyida meksikalik Moises Kayeraga qarshi o'tkazib, muddatdan oldin g'alaba qozongan edi. Ma'lumot uchun, birinchi o'ta yengil vaznda amaldagi WBO chempioni yaponiyalik bokschi Kenchiro Teraji hisoblanadi. Qaddi baland qadrdon akalarim, nima bo'lganda ham Hasanboy Do'smatovga omad tilagan holda videolikimizni yakunlasak, agarda sizga videolikimiz ma'qul kelgan bo'lsa, Hasanboy Do'smatovning zarbasi kabi bitta moshni like bosib qo'ying. Hali hanuz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya bilan qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Kelgusi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Bilamizki, sport o'yinlariga qiziqadigan akalarimiz kanalimizda juda ko'p. Sizlar uchun ishonchli omad silkasini kommentariyada qoldirdim. Omad silkasi orqali o'tib bir qancha sport o'yinlaridan pul ishlab oling. Saytga o'tib ro'yxatdan o'ting, hisobingizni xohlagan summaga to'ldiring va sizga va'da qilingan 3 million so'mni qo'lga kiriting. Boxeador, campeón mundial, medalla de oro en las Olimpiadas del 2016 en Brasil. Vamos a ver si saca la casta. Va a estar bueno nuestro, el tiro, va a estar bueno nuestro, el tiro. Nuestro amigo, el profeta Caro. Dumas. Yo creo que sí. Dus mató a Hasanboy. 4 peleas ganadas por la vía del knockout de Uzbekistán. Campeón, medalla de oro olímpico en Brasil, Río Janeiro 2016. Debutó en el 2018. Cachanilla Boxing Promotions presentan este encuentro pactado a 8 asaltos en un peso de 107 libras. All right, ladies and gentlemen, let's get ready for 8 rounds of boxing at a catch weight of 107 pounds. Your 3 judges scoring this bout in ringside. Sus 3 jueces: Abelardo Palafox, Miguel Bupunari y David García. Your referee in charge of the action. Tercero en la superficie para medir las acciones, Gaby Nava. Introducing first, the fighter standing in the blue corner. He wears the white trunks with gold trim. He officially weighs in 107 pounds. Presentando ustedes en la esquina azul, pantaloncillo blanco con oro, con un peso oficial de 107 libras. In 12 professional bouts, he stands with a record of 10 victories, no losses, and 2 draws. Cuenta con un récord de 10 victorias, 0 derrotas y 2 empates. De la colonia Mezquital, Mexicali, Baja California, México. Con ustedes, Moisés, el profeta Caro. And his opponent across the ring, standing in the red corner. He wears the blue trunks with green trim. He also weighs in 107 pounds. Y su oponente en la esquina roja, pantaloncillo azul con verde, con un peso idéntico de 107 libras. He stands with a record of 4 victories and no losses. Cuenta con un récord profesional, 4 victorias y 0 derrotas. Representando, representing Andijan, Uzbekistán. Damas y caballeros, con ustedes, Dami y Gaspada, Pajalosta, Dabro Pajalovic, Hasanboy Do'smatov. And now with the final instructions, para las indicaciones finales, Gaby Nava. 8 rounds, 8 asaltos. Assalomu alaykum, Shunbola TV kanalining aka-ukalari. Agarda siz sportga qiziqsangiz, do'stlarimiz saytini tavsiya etaman. Kommentariyada omad silkasini qoldiraman. O'tib registratsiya qilsangiz, 3 million so'mgacha bonus olish imkoniyatiga egasiz. Kommentariyada qoldirgan silka orqali o'tib, o'z omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin.
se encendió el cerro. Shake hands, se encendió el cerro. Del centinela activo y viejo guardián. Fíjate, tiene un lugar en la historia de esta mi tierra natal. Edgar. Ahí está Edgar. Me acordé de la chiquita. La Vázquez. Chiquita Vázquez. Un saludo chiquita para Armando, Vázquez. La chiquita Vázquez. Armando Vázquez, le mandamos la un saludo. Armando la chiquita, vámonos a Farrancho de Combate. En la división de los Pajas van a 8 menos. Aquí tenemos a Handsome Boy Dusmatov, el de Uzbekistán, radicado en la Unión Americana, que viste pantaloncillo azul con vivos en pues un verde fosforescente, mientras que el Profeta trae shorts al estilo muy de la Macho Camacho y al estilo de Jorge el Maromero Páez, así con, no sé si pueden pelear tan a gusto con ese tipo de shorts que le llegan hasta las rodillas y luego traen así una tiene serie de tiene que subir las manos el carro. El Profeta sí. Tiene que subir sí, la mano. La guardia es arriba. Un perro. No, la y aparte. Vámonos, cuidado. La mano izquierda. Le dice el Profeta, wow. Pegas duro, chavarro. Hay que subir la guardia, Profeta, porque si no te va a entrar todo durante la pelea en la división de los Pajas en un entradón y bárbaro. No tiene que histórico pelear en el SEA. En boxeo. Mano derecha y mano zurda. No tiene que entrar al terreno de él, ¿no? Pero de ninguna manera. Porque tiene que buscar cómo boxearlo. Sí, exacto, porque tiene más técnica el Profeta. Sí. Y el otro es más fuerte. El otro es más aguerridón. Vele los brazos y tiene a uno la efectividad y de nocaut de 100%. ¿Mande? Todas las victorias que tiene Dusmatov han sido por nocaut. Sí. Las cuatro peleas. Las cuatro. Sí, esa fortaleza pura la que tiene Dusmatov. Este Hassan Boy Dusmatov. Uzbekistán. Mientras que el Profeta Caro de pantaloncillo blanco con vivos en dorado. Unos botines también muy lucidores los de ambos peleadores en el centro del cuadrilátero del Centro de Espectáculos y Artes de Baja California, el CEART, ubicado en la capital del estado, Mexicali. Viene el 1 y 2 del Profeta y luego remata con gancho abajo y gancho arriba, pero le responde muy bien Handsome Boy Dusmatov, que también trae lo suyo y dice, vamos a intercambiar metralla. Cuero comprimido es lo que nos sobra, así que vamos a darnos, carretadas. Tiene que pelearle a distancia el Profeta para buscar la victoria. No se tiene que ir a meter a las cuerdas porque ahí está muy fuerte el chaval este. Dusmatov. Eso, chihuahua. Y tiene que subir las manos porque se encuentra ahí con una izquierda y cuidado. Cuidado porque es muy fuerte. Muy fuerte Hassan Boy Dusmatov, muy fuerte. Mucho baja la y eso izquierda. No le conviene al Profeta. Hay que subir la guardia, Profeta. Sí, también soltar ese counter, pero rápidamente recuperar la guardia porque Hassan Boy Dusmatov recupera y pelea muy bien el contragolpe. Adelante, Checo. Así es. Dusmatov, su última pelea y su aparición fue el 17 de noviembre del 2021, ganando por la vía del knockout allá en su tierra natal, Uzbekistán. Campeón del mundo y campeón de las Olimpiadas 2016 allá en Brasil. Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro intercambiaron metralla. Cuidado, Profeta Caro. Le pusieron un león rasurado, prácticamente. Un buen calador le pusieron. Y si sale bien librado el Profeta Caro. 10 segundos. Promete, pero mientras no sube esa guardia que bien dijo Bosco Guave, se las va a ver muy negras en esta pelea. No es calador, Juan Carlos. No, no. Este es un tiro, se podría decir. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. I slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. No, y viene bien entrenado, tiene una buena esquina, sí, como dice los hermanos Ortega. Ahí está Raúl, también licenciado, profesor de educación física. Educación física. Y es lo que me preocupa mucho la del Caro. Porque todavía. ¿Por qué hay la guardia? ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí? No ¿Tú sé. Qué le dices a un peleador cuando sube la mano, papá, sube la mano? Porque todavía no se ha fijado Dusmatov que baja mucho su izquierda, Caro. Tiene que tener cuidado porque si se da cuenta, por ahí van a ir los volados de derecha de Dusmatov. Vámonos, señoras y señores, al Zafarrancho de Combate, segundo episodio. El de blanco con dorado es el Profeta Caro, mientras que Dusmatov es el de azul con verde fosforescente. Está buscando el knockout
el de Uzbekistán. Está nada más esperando a un solo golpe. Allí es donde puede aprovechar el Profeta Caro, sacar combinaciones, moverse. Sí. Sobre todo moverse y manejar su distancia. Tener movilidad de cintura, el llamado bending, y también los pasos laterales. Es más frágil, más habilidoso por el arquetipo, el físico que tiene el Profeta Caro, de hacer lo que Sergio García está apuntando, ¿no? Y ya se paró Dusmatov, ya está más precavido para tirarle los golpes al Profeta Caro, porque sabe que le pueden entrar también a él. Buena zurda, pero falló cuando remató con la derecha el Profeta Caro, el de Mexicali, Baja California, mientras que el de Uzbekistán, Dusmatov, está tratando de entrar al intercambio de golpes, que es lo que le conviene. Bien, venga, le pegó exactamente en la pura línea de flotación. Bueno, remate de mano derecha, pero no fructifica el golpe del Uzbekistán. Pero bien el Profeta. Se lo pegó en el pecho el Profeta ahorita. En el propio pecho a Dusmatov. Bien, chocan ahí, intercambio en la metralla. Cuidado si te lleva a la esquina, porque es muy habilidoso este Dusmatov. Y sobre todo mañoso, porque ya lo vimos que recarga, mire, es no la primera vez que lo hace, y Gabriel Anava lo tiene que lo recomendar. Amonestar, así tiene que amonestarlo. Es, tres veces que lo hace, que pone el antebrazo en la nuca. Es la experiencia también que tiene Dumastov. ¡Epa! Y la limpiada de guantes, del resbalón, no, pues es que... Ahí está otra vez el Profeta Caro tratando de descargar metralla en el centro del cuadrilátero rápido de los dos boxeadores, buscando todo tipo de espectáculo para que la gente se vaya contenta. Qué buenas peleas ha montado Cachanilla Promotions en esta noche de sábado 21 de mayo del 2022 aquí en el CEAR, el Centro de Espectáculos y Artes de Baja California, enclavado en Río Nuevo, en Mexicali, Baja California. Esto es histórico, hemos visto grandes peleas del Maromero, de muchos boxeadores, de Philly Montoya contra Antonio Esparragosa, Calvin Groh, y ahora estamos viendo a un chavalo que viene en ascenso como es el Profeta Caro, y a ver qué es lo que sucede. Ya tiene más precaución el Dusmatov, ya no es el mismo que empieza a atacar, está pensando más ahora el día, saber qué es lo que está haciendo, buscando como... Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing. Y me dijo que él vino a vivir un tiempo aquí a Mexicali. Aquí peleó un tiempo. Lo trajo, creo, Nacho Wizard. Vamos al tercer round, ¿no? Vámonos al tercero. ¿Y qué decir del gran Chaparral? Ya que estamos hablando de los pesos pequeños. Sí, mi compadre. ¿Qué dices de mi compadre Gilberto Román Saldaña? ¡Uy! Lo metió a la izquierda y a la derecha. Está mal. Se acabó las condiciones. Se acabó el pleito, Se acabó la pelea porque lo tocaron. Primero le metió a la izquierda y luego lo remató con la derecha. Fuerte, muy fuerte este Hassan Boy Dusmatov, que se lleva el knockout. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking clout. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. I slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can.
wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top, think they need replacement? Who's at the top, think I'm gonna... No por nada así es el 3 de la AMB, clasificado mundial número 3. ¿De la Asociación Mundial de Boxeo? Dígate de nomás. ¿Del cual es campeón internacional actualmente? Ah, pues ahí está. Va a ver, damas y caballeros, tenemos el tiempo oficial, 30 segundos en el tercer asalto. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. And ladies and gentlemen, the stoppage comes at 30 seconds into the third round. Declaring your winner by the way of TKO victory. El vencedor por la vía del knockout técnico de Andijan Uzbekistán, Hansa Boy Dusmatov. Ay, 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 ay. Lo que prometía ser un pleito muy cerrado, un pleito muy, muy parejo. Al final de cuentas, este Hansa Boy Dusmatov demostró que tiene una izquierda potentísima. Y que si el rival que tenga enfrente no tiene una guardia segura y una guardia bien ejecutada, se las puede ver muy mal en un combate. La izquierda le entró. Qué bárbaro. Estamos diciendo que le podía entrar la derecha, pero fíjate, se lo cambió. Se lo cambió